Vamos a escuchar ahora a Mayre Bastidas, ella es directora general de comunicaciones de Dash Hand Support Center. Es el primer centro de soporte a nivel mundial de una criptomoneda. La tecnología ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero nosotros no. Todavía nosotros manejamos inclusive el pago móvil en muchas ocasiones, ¿no? La transferencia. Nos ha costado mucho entender que hay cosas que no son la moneda con las cuales nosotros podemos anclar los valores en la economía, y que el mundo está cambiando y se está migrando a todo lo que es el mundo de la criptomoneda. Y en el caso de Venezuela, debo recordar que institucionalmente, aún y cuando todavía no tiene el carácter de criptomoneda, hay toda una regulación con relación a lo que se llama el PECO, la superintendencia de la criptomoneda. ¿Qué significa eso para Venezuela? Que de alguna manera el basamento legal para que esa transición de legalización absoluta de las criptomonedas pueda estar planteada a través de esa superintendencia, cosa que es importante para pensarlo para nuestro fondo. Así que, Mayra, bienvenida. Adelante con tu tienes 8 minutos contra el reloj. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y, por supuesto, involucrarse en todo este tema para favorecer nuestros fondos. En este caso, venimos a hablar, por supuesto, de criptomonedas. Yo no sé si ustedes sabrán un poco de qué se tratan las criptomonedas. De repente te podrán mostrar una cara ahí de que sí, no, no tengo idea de qué se trata eso. Pero es muy sencillo y es muy aplicable al condominio, sobre todo con esta situación económica que estamos viviendo en el país. Las criptomonedas son unidades digitales de intercambio de valor, operadas con algoritmos criptográficos, una serie de cálculos numéricos muy, muy complejos que se encargan de su emisión, regulación y confirmación de transacciones. Por tanto, son totalmente descentralizadas. No existe un banco o un ente financiero que se encargue de su funcionamiento, sino que nosotros tenemos total posesión de nuestro dinero. Pero en términos más sencillos, ¿de qué se trata las criptomonedas? Las criptomonedas son dinero digital. Básicamente es lo mismo que ya tenemos tiempo viviendo, porque hasta ahora creo que somos pocos o son pocos los que tienen dinero en efectivo. E incluso conseguir bolívares en este país es muy complicado. Entonces, la mayoría de las transacciones que hacemos, las hacemos con transferencias, con pago móvil, como lo mencionaban acá. Y todo eso es digital, nosotros nunca vemos el dinero y aún así confiamos en eso. ¿Qué pasa? Que esas transacciones son operadas por un banco que tiene comisiones y que nos cobra. En el caso de las criptomonedas, podemos hacer el mismo uso que hacemos con el dinero tradicional. Podemos comprar, podemos ahorrar y podemos invertir. Pero vamos a centrar en las dos primeras, que son las que quizás se aplican más en el caso del condominio, que sería el ahorro y, por supuesto, la compra de bienes y servicios. En el caso del condominio podría aplicarse, ustedes reciben criptomonedas como el pago de la cuota mensual de su residencia, por ejemplo. Y con ese mismo pago ustedes podrían hacer el pago a sus proveedores de todos los insumos para el mantenimiento de las instalaciones. Porque como muy bien lo mencionaban anteriormente, existe una comunidad de proveedores significativas a nivel nacional que venden sus servicios a cambio de criptomonedas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, es mucho más rentable que recibir bolívares, conociendo la devaluación que actualmente estamos viviendo. Adicionalmente, también podríamos utilizar las criptomonedas como la manera de conseguir divisas, facilitar la obtención de divisas para la compra de bienes, productos y servicios que sirvan para el mantenimiento de las instalaciones. Esta manera le permitiría a usted mantener el dinero reservado o por lo menos anclado y no devaluado si lo tuviera en bolívares. Adicionalmente, aprovechándonos o beneficiándonos del éxodo que estamos evidenciando en el país, hay muchas personas que reciben remesas con criptomonedas. Esas personas que reciben remesas tienen que cambiarlo a bolívares para pagarles a ustedes, la Junta del Condominio, la mensualidad. Qué chévere podría ser que esas personas reciban la remesa y lo puedan pagar a ustedes directamente. No pasan por el proceso de intercambio, que si bien es sencillo, es un proceso, y ustedes reciben una moneda que es mucho más pura. Ahora bien, ¿de qué manera se beneficia como tal mi condominio? Vamos a enfocarnos en este caso en las ventajas del uso de las criptomonedas. Inicialmente tenemos la instantaneidad. Instantaneidad porque las transacciones son instantáneas, son rápidas. Usemos un pago, de repente aquí mismo, de aquí a acá, y va a ser un segundo. Pero también lo podemos hacer de China para acá y va a ser un segundo la transacción.
Por tanto, nos vamos a evitar todo este problema de que transferí el viernes y me llega el lunes. Y de repente el viernes al lunes, ya mi valor se devaluó. El producto que iba a comprar el viernes ya no lo puedo comprar. ¿Sí? Tenemos seguridad. Existe algo que se llama blockchain o cadena de bloques. Es un libro mayor contable de la criptomoneda donde se registran todas las transacciones. Y ustedes como propietarios o como miembros de la Junta de Condominio pueden acceder a esa cadena de bloques por medio de un explorador fácilmente con internet. ¿Sí? Y pueden verificar quién hizo los pagos y quién no. Obviamente todo esto va a estar encriptado con direcciones alfanuméricas, pero por allí podrían verificar quién pagó y quién no. Cualquier persona, incluso de la Junta de Condominio, ¿sí? Sin límites. Esto es muy importante porque, como ya mencioné, no hay límites fronterizos, pero tampoco hay límites a la hora de iniciarse en el mundo de las criptomonedas. Usted puede iniciarse en el mundo de las criptomonedas con un dólar. Usted puede cambiar 20.000 bolívares o puede cambiar 100.000 bolívares a criptomonedas y se inicia en el mundo a ver cómo funciona, a tener la primera experiencia, el primer acercamiento con las criptomonedas. Aceptación internacional. Efectivamente, las criptomonedas son reconocidas a nivel mundial. Usted puede ir a cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar del mundo podría pagar con eso. Además, tiene una compatibilidad. Usted podría tener, por decir, un Bitcoin, que en este momento está cotizando alrededor de 8.000 dólares, y ese mismo 8.000 dólares va a tener una conversión en bolívares, en pesos, en euros o en cualquier otra moneda. Comisiones imperceptibles. Yo estoy segura que ustedes aquí han tenido una experiencia con pago móvil, ¿cierto? Personalmente, hacer una transacción con pago móvil me es una tortura, porque siempre o se cae la página o me devuelve la transacción, y lo peor es que tiene unas comisiones grandísimas, unas comisiones que a veces son absurdas. En el caso de las criptomonedas, eso no ocurre, las comisiones son imperceptibles y por lo menos con Dash, las comisiones es de un centavo de dólar, independientemente de la cantidad que usted pide. Si usted envía 100.000 bolívares, va a ser un centavo de dólar. Si usted envía 1.000 dólares, va a ser un centavo de dólar. Es una tasa fija de comisión. Y de reversibilidad, no hay manera de que yo le haga una transacción, esa transacción salga de mi billetera y usted y yo pueda reversar, hacer el reverso de esa transacción. La única manera de que ese dinero regrese a mí es que ustedes me transfieran directamente. Pero ¿cómo funciona todo esto? Todo funciona a través de una billetera digital que ustedes pueden acceder a través de su teléfono celular y en la tienda de aplicaciones. Ustedes simplemente buscan una billetera allí, puede ser Dash Wallet, puede ser Coinomi, que es una billetera multimoneda, y allí ustedes pueden almacenar sus fondos. En este sentido, no tendrían que ir a todo un proceso del banco a llevar sus datos bancarios, su cédula, su registro, todos los datos. Vamos a ir cerrando un poquito porque me están aquí diciendo que se me acaba el tiempo. Ustedes pueden tener criptomonedas recibiéndola por pagos de ventas de bienes y servicios, en el caso del condominio. Podrían recibir comprándolas como monedas fías, es decir, cambiando sus bolívares a criptomonedas, y voy a enfocarme allí en este momento. Las casas de cambio o exchange son plataformas que le van a permitir cambiar su dinero fiat a criptomonedas. Esto no es físico, esto es digital. Todo es una era digital. Ustedes van a ingresar en diferentes plataformas que le van a permitir hacer el intercambio. Como me queda poco tiempo, los invito a que al finalizar puedan pasar por el stand y allá les vamos a dar más información sobre cuáles son esas casas de cambio con las cuales ustedes pueden adquirir criptomonedas con bolívares. Esto es muy importante, en el marco legal existe una gaceta extraordinaria oficial que salió el año pasado, en abril del 9 pasado, que avala, protege y promueve el uso de criptomonedas. Así que en este aspecto no habría preocupación alguna. Específicamente es la gaceta extraordinaria 6370 del 9 de abril de 2018. Y bueno, aquí para cerrar, quiero dejarle nuestro número de contacto como centro de soporte a través del cual ustedes se pueden contactar con nosotros para ampliar toda la información que acá se les pudo dar. Muchísimas gracias.